Good evening, everyone. Good evening. Hello, Good how are evening. you? I'm fine, and you? Fine, thank you. Okay, oops. Okay. Vamos a ver. A ver cuántos hay. Nueve. Okay. Vamos a tratar de avanzar un poquito ya. Hello everyone, vamos a ver los que no tienen una cámara encendida, please turn it on. Enciéndanla, please, la camarita. Miren, acá les voy a enseñar, no es mentira. Vamos a ver acá. Acá tengo, miren. Políticas de asistencia, chicos. Miren, aquí están. Se los quiero mostrar. Y una de ellas dice tener cámara encendida. ¿Yes? Así que para que ustedes, o sea, puedan, para que la compañía pueda saber que ustedes asisten a la clase, necesitamos ver que están presentes, ¿ok? Requisito este. Vamos a ver, no es mentira. Y su nombre completo, ahí ya lo tienen la mayoría. Thank you. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Good, thanks. And you? I No, ya está am en clase. good. Thank you. Okay, vamos a empezar entonces, porque ya son. Okay. Okay, vamos a ver. Ayer nos quedamos en la parte de. Permítanme aquí. Nos quedamos aquí perdón. Con las partes del cuerpo, the body parts, the parts of the body. Y estuvimos haciendo un poquito de práctica de la pronunciación, ¿verdad? ¿Cómo lo iban a decir las partes? Ya son súper sencillas, ¿verdad? Las partes del cuerpo. Luego de eso, llegamos hasta ahí. Había un. Sí, pasamos a esta estructura que era sobre the have, en noun, en field, en adjective. Entonces estábamos viendo un poquito de cómo nos sentimos, cómo decimos nosotros cómo nos sentimos en inglés. Vemos y le decía que podemos utilizar tanto el have con el noun. Que have, ¿saben qué significa tener? Entonces, decimos I have, yo les decía que cuando dicen I have es cuando ya tienen la enfermedad. Yo tengo. Entonces digo, I have the flu. Yo ya la tengo. Y en cambio, cuando yo digo I feel, es que me siento. Empiezo a sentirme muy mal, pero no he llegado al punto en que tengo la enfermedad. Y entonces veíamos aquí un poco de negative adjectives y positive adjectives. Entonces hay unos que describen cuando alguien se siente mal, los adjetivos, porque para eso sirven los adjetivos, para describir. Entonces en este caso describen tú los síntomas, se podrían decir, tanto negativos como positivos. ¿Cómo se sienten ustedes? Si se sienten mal o si se sienten bien. Entonces estábamos viendo esta estructura gramatical. Y la terminamos. Share your work in our discussion forums. Lo terminamos este. Ok. Entonces pasamos, creo que a la actividad. Esta la hicimos, las conversaciones. Que cada uno, no sé por qué hay un error acá, pero en cada una había una conversación, la. Era una sola conversación, ¿verdad? Y daba la imagen de qué le dolía a cada una de esas personas. A algunos le dolían más de un lugar, a otros le dolía solo uno. Y hasta ahí terminamos. Entonces, ahora vamos a ver en esta, en la 2.5, dice, van a aprender en esta clase los nombres, perdón, de medicamentos comunes.
medications for health problems, para los problemas de salud. Vamos a ver aquí un pequeño video. Ahora sí. Illness. After you finish. Hi everyone. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example. Okay. Ahí pudieron escuchar la pronunciación de cada uno de los medicamentos. Lo vamos a poner de nuevo para que ustedes pongan atención. Ahí dicen los nombres, pero necesito que pongan atención a la pronunciation, okay? Hi everyone. In this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example. Okay. Lo que está preguntando él ahora dice qué es que ustedes qué usarían cuando tienen un dolor de cabeza de este de estos common medications, de esta medicación, de estos tipos de medicación, ¿cuál utilizarían ustedes when you have a headache? When you have a headache, cuando ustedes tienen un dolor de cabeza, ¿cuál sería el correcto de tomar? Aspirin. Aspirin. Okay. Very good. Excellent. Yes. Entonces, vamos a ver el ejemplo acá, lo que dice él. Whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take. Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity. Okay, ahora está diciendo para qué necesitamos cada una de estas medicaciones. Por ejemplo, cuando tengo, when I have a headache, I take an aspirin. Whenever I have a cold, cuando tengo un resfriado, I take. ¿Me pueden decir ahí? ¿Cuál sería? Cough pills. Cough syrup. Yes. Yeah. Sería ese. Cuando tengo un resfriado. ¿Sería correcto el cough syrup? Yes. ¿O cold pills? Cough. Cold pills. Yes, porque cough es tos. Y cold es el resfriado. Ahí tienen la pista. Okay. Entonces. El otro ejemplo sería, when I have sore eyes, whenever I have sore eyes, ¿se recuerdan de esa que les mencioné? Sore eyes, ¿qué significaba? ¿Se recuerdan? ¿Qué decía ahí? Creo que se los puse, pero sore eyes son cuando están viendo mucho la pantalla y les duele los ojos. Sienten aquí como que, ay, yo no aguanto de tenerlos abiertos. Entonces, whenever I have, yo les diría, whenever I have sore eyes, whenever I have sore eyes, I take. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Eyes drop. Eyes drop. Yes, excellent. Serían gotitas para los ojos. Cuando la siento muy cansada, la mirada acá, eye drops. Para eso son. Ahora, el otro. When I have, whenever I have, vamos a ver, a stomach ache. Whenever I have a stomach ache, I take. ¿Cuál tomaría? Antacid. Antacid.
Yes. Antácido. El antiácido. Very good. El otro sería, vamos a ver, me falta, el cough syrup and cough drops. Whenever I have, digamos, sería cough. Whenever I have a cough, es que tengo, que estoy tosiendo, I take, ya podría ser una de esas dos, ¿verdad? Porque las dos van directamente para lo mismo. Whenever I have a cough, I take. Okay, tell me. You can tell me. Cuando tengo tos, ¿qué es lo que tomo? Cough syrup or cough drops. Yes, excellent. Thank you. Entonces, whenever I have a cough, I take cough syrup or cough drops, ya sea el jarabe o las, dice las gotas también. Pueden ser de ambos. A veces son pastillas. En ese caso, how do we say pastillas en inglés? ¿Cómo dicen pastillas en inglés? A ver si se recuerdan. Aquí mismo le da la Bells. pills. Excellent, yes. Nosotros decimos pills, yes. O tablets. Se puede decir también tablets, ¿ok? Entonces tenemos aquí también la muscle cream, es cuando tienen a sore arm, digamos a sore arm, a sore elbow, puede ser dolor en, en las articulaciones, un moretón. Entonces ustedes se pueden, ahí en ese caso es crema, es untadita. Muscle cream, muscle cream. Se dice, no se lee así como está, porque literal dice muscle. Se dice muscle cream. Muscle cream. Ok. Vamos a ver. Vamos a reproducirlo de nuevo para que escuchen cómo se Hi pronuncia. everyone. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Antacid, se dice antiácido. Antacid, ¿lo pueden repetir? Repeat, antacid. 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 Antacid, yes. Antacid, Antacid. Antacid. okay, muy Antacid. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Muscle green. Muscle Muscle green. cream. Repeat. Muscle Muscle green. cream. Green. Okay. Muscle green. Muy bien. Aspirin. 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 Yes. Aspirin. 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 Okay. Aspirin. Muy bien. Aspirin. Vamos a ver next. Cough syrup. Cough syrup. Repeat. Cough syrup. Cough syrup. Cough Cough. syrup. Recuérdense, como les dije, que se pronuncia cough. Ese, esa GH se dice como una F. Cough. Cough syrup. Syrup. Cough syrup. Y tenemos Cough cough drops. syrup. Cough drops. Vamos a ver cómo lo dice. Cough drops. Cough drops. Repeat. Cough Cough drops. drop. Okay. Drop. Cough drops. Cough drop. And then, el siguiente. Cold pills. Cough pills. Repeat. Cold pills. Cold pills. Yes. And the last one. Se dice en ese caso la última eye drops. Repeat, eye drops. Eye drops. Recuérdense cómo les dije que se decía eye. Eye es como cuando eye les duele algo, ¿verdad? Entonces, eye se dice eye drops. Yes. Eye Decir,
literal así, I, no, se dice I drops. Como que digan simplemente I drops. Y así lo vamos a pronunciar. Ahora, vamos a ver ahora entonces, este es otro tema que vamos a hablar un poco sobre how to use positive and negative imperatives. Entonces, vamos a ver un poquito sobre qué son los imperatives antes de ver la conversación. Porque es una conversación. Bueno, te lo voy a mostrar acá. Y dice, ahorita ya estamos en la sección 2, section 2. Y vamos a tener una pequeña explicación. Ahorita creo que me pueden apagar el micrófono, por favor, para que yo les pueda explicar. Yes, thank you. Very good. Okay, vamos a ver. Entonces, los imperatives dicen que es un tiempo verbal. Permítanme, acabo de mover. Que equivale al imperativo en español. Abre la puerta, no corras, no te sientes, párate bien. Entonces, etcétera. Estos se utilizan para dar órdenes. Cuando le dicen a sus hijos, vaya, siéntate bien, o párate, o no toques eso. Son órdenes, ¿verdad? O instrucciones. Por ejemplo, mezcla este huevo con esto. Es un ejemplo. Consejos, también advertencias. Entonces, para eso se usan los imperatives. Dice que es muy importante destacar que no está presente el sujeto, o sea, el sujeto es I, you, he, she, it, they, we. No está presente, dice. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es you. Cuando ustedes le dicen, don't do that, directamente él o ella va a saber que es a mí que me está diciendo. Entonces, se sobreentiende que solo es a mí el sujeto al que se refiere. Entonces, yo digo, don't sit down, ¿yes? Entonces, por eso no usamos el sujeto en estos casos. Vamos a poner acá, por ejemplo, miren la imagen ahí dice, le dice el chico al otro chico, look, le dice, y miran hacia arriba. Entonces, le dice, mira, le dice. Se sobreentiende que le está diciendo a él. No es necesario que lleve el sujeto. Entonces, por eso le dice, look. Yes. Vamos a continuar. Aquí hay unos ejemplos, dice, para los usos de los imperatives que pueden dar de órdenes. Aquí está super mad la mamá, está muy enojada y le dice, clean your teeth now, le dice. Es una orden. Entonces le dice en español, lávate los dientes ahora. Se entiende que es al niño que lo está diciendo. La otra para dar instrucciones. Open your books. Por ejemplo, cuando yo les digo repeat after me, también es un imperative. Repeat after me. Y ahí dice, abre nuestros libros. La otra es una advertencia. Dice, don't feed the animals. No des de comer a los animales. Ahí se me quedó cortado. Es una advertencia. Entonces, de esa forma nosotros vamos a utilizar los imperatives. Vamos a ver la siguiente. En los imperatives, encontramos afirmativos y negativos. Cuando decimos, levántate o no hagas eso. Entonces, cuando le digo levántate, es un afirmativo. Y cuando le digo no hagas eso, negativo. Entonces, vamos a ver acá. El affirmative dice que se utiliza la forma infinitiva del verbo. ¿Qué es la forma infinitiva del verbo? Es decir, que el verbo no se conjuga de ninguna manera, o sea, se queda en su base. Por ejemplo, yo digo go, work, no sufre ningún cambio el verbo, por eso se le dice infinitiva. No sufre ninguna conjugación de ing, de ed, de que le agregó, etcétera, otros tipos de conjugaciones. Y dice que esta puede ir acompañada de un complemento. Sí, puede ir acompañada. Como pudieron ver en el ejemplo anterior, puede ir solita, como por ejemplo el que les dije, look, mira, le dice. Pero también puede ir acompañada de un complemento. Por ejemplo, le dice, do your homework. Repitan, do your homework. 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 Do
Do your homework. Excellent. Dice que haz los deberes. Es afirmativo. El siguiente es wash your hands. Repeat. Wash your hands. Wash your hands. No los escucho a la mayoría. Wash your hands. Excellent. Permítanme si me pasó. Ok, para mostrarles acá. Y la última dice, tell me the truth. Tell me the truth. Ok, muy bien. Y está la del ejemplo acá en la imagen que dice, call the police. Repeat, call the police. Call the police. Call the police. Call the police, please. Entonces, estos son los imperatives afirmativos. Ustedes pueden ver aquí dice, haz esto, haz lo otro, llama a la policía, dime, lávate las manos. Todos estos son afirmativos. Ahora vamos a ver cuáles son los negativos. Y son estos, dice. En la forma negativa se utiliza, obviamente, el complemento acá sería la forma don't o do not. Don't, sabemos que la forma... Es la forma contractada de do not. Dice que este tiene que ir seguido del verbo en infinitivo. O sea, el mismo verbo que les dije yo que no sufre ningún cambio, tiene que ir después del do not o don't. Entonces, un ejemplo sería, do not lie to me. Entonces, yo le estoy diciendo, no me mientas, le digo al niño. No me mientas, le digo. Entonces yo le digo, don't lie to me. Repeat, don't lie to me. Don't lie to me. Ahora la siguiente sería, do not wash in the washing machine. Repeat. Do not wash in the washing machine. Yes, parece más que todo un trabalengua. Do not wash in the washing machine. Do not wash in the washing machine. Excellent. Lo dijeron muy bien. Entonces dice que no laven la lavadora. Yes. No, estaba trabajando mucho. Entonces yo le digo, do not wash in the washing machine. Yes. Excellent. Y aquí, por supuesto, cuando vamos a una biblioteca, estamos queriendo leer, y entonces viene alguien y nos perturba la paz, y entonces viene y le decimos, do not talk, o quiet please, le pueden decir, ¿verdad? Do not talk, quiet please, o please be quiet. Entonces, de esa forma, los aquí son los negativos. Entonces, les decimos que no hagas esto, no me mientas, no lo laves, no te sientes. Todos estos son negativos. Ahora, vamos a ver acá. Esta es la actividad que les voy a poner después en grupos. Pero ahora vamos a escuchar este listening. So, what? No se escucha nada. No se ve. Yo no escucho. Yes. Es que le había puesto él. Por eso se puso. Thank you por decirme. Vamos a ver. Acá. It illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know.
I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates a conversation between a doctor and a patient. Okay. Vamos a regresar a la conversación. Estaba hablando sobre cómo se pueden usar estos imperatives en la vida real, en una situación, y ponemos la paciente con la doctora. Entonces, acá vemos la conversación que la doctora tiene con ella y le dice muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden identificar, me pueden mandar en el chat ahorita y logren identificar a ver si ven algún imperative, ya sea que sea afirmativo o negativo, y me lo escriben en el chat. Ahora, de los que vean aquí en la conversación, me los pueden enviar, los que ya sean afirmativos o negativos, los escriben y los envían al chat. Vamos a ver si logran identificarlo. Acuérdense, los imperatives son palabras para darle una orden, una instrucción, una advertencia a esa otra persona. Yo le digo, no abras la puerta, o abre la puerta, open the door, close the door. Esa sería una orden. Yes, don't work too hard. Yes. Muy bien, take one pill. Don't work too hard, very good. Yes. Ok, vamos a ver cuál otro. Y hay varios. Ahí le dice, ¿qué le pasa exactamente? Obviamente está muy cansada, dice. Y le dice, ¿por qué estás cansada? I don't know, le dice. I just can't sleep at night. Ok, let's take a look at you. Luego abajito, más abajito, podemos observar. Don't drink coffee. Le dice exactamente, no tomes café. Le dice, está dando una orden ahí. Dice, no. Y en la otra le dice, take one pill. También es una orden. Take one pill. Es, toma una pastilla. ¿Cuál otra? Dice, don't drink coffee, don't drink tea, or, and don't drink soda. Yes? Luego le dice, don't work too hard. All right. Le dice, thanks, Dr. Young. Very good. Como pudimos observar, todos los imperativos que pueden identificar están en la parte de acá abajo. Vamos a ver acá, no encontramos ninguno. Yes, very good. Vamos a ver entonces. Acá les iba a mostrar lo que había pasado. Ok. Ahora, estos son otros, dice. Take a pill every 4 hours, take, les estoy dando yo una orden, tomen o toma una pastilla cada cuántas horas, cada cuántas, cuatro. Yes, take, imperative se usan para dar órdenes, comandos, advertencias, instrucciones. En este caso es una orden que les doy yo. La siguiente sería rest in bed. Que significa ve a descansar a tu cama. Cama. Luego, drink lots of juice. Drink lots of juice. Toma, ¿qué dice? Bebe mucho jugo. Bebe mucho jugo. Yeah.
Ahora, estos son los affirmative y luego tenemos los negative, que serían don't work too hard, don't stay up late, don't drink soda. O sea, aquí les estoy dando también órdenes al igual que aquí. Y le digo, no vayas a trabajar muy duro, no te vayas a quedar despierto muy tarde y no tomes soda. ¿Yes? Entonces, estos son los imperatives. Vamos a ver más acá qué hay. Esto ya se los había enseñado, a ver si. Vamos a ver. Ahora quiero ver si han entendido. Vamos a irnos a la actividad que les dejé acá. Pero no la hayan visto las respuestas. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer aquí. Complete, dice. Complete the sentences, ajá. Complete the sentences, permítanme. Complete the sentences, use the correct form of the words in the box. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí les pongo yo, ya sea, aquí están, en el cuadrito están los imperatives, los verbos. Entonces, hay tanto afirmativos como negativos. Entonces, vamos a hacer acá en los espacios de que estoy acá, vamos a poner el imperative que sea el adecuado, de acuerdo a lo que dice, ¿verdad? Entonces vamos a poner el primero, por ejemplo, yo le digo, este se lo voy a dar. Call a dentist. Si me duele la muela, puedo decir call a dentist, llama al dentista. Y así vamos a hacer, en este caso, este es affirmative. Vamos a hacer entonces los grupos, creo que los voy a hacer de ahorita el 22, los voy a hacer un poquito grandes. Y tómenle una fotico ahí si pueden para que lo hagan así, vamos a ver. Solo voy a hacer cuatro. Para que entre todos se ayuden ahí. Lo voy a crear y espero que cuando los vaya a visitar, los hayan completado cada uno. Ya les di el primero. Así que vamos a crearlos. Sí, vamos a colocar lo que está de arriba en las oraciones. Sí, es prácticamente lo que nos está pidiendo la plataforma que hagamos para ir pasando las, ¿cómo se dice? Cada una de las fases. ¿Hola? Sí, las tareas que... Sí, correcto, las tareas. Hola, Dentis es la primera, la que estábamos viendo. Dentis, la primera.
No to go. Sería como no vaya, no vayas a la escuela. Ajá, no, no to go, ¿verdad? Sí, no to go puede ser. No to go. En la otra sería ok, chicos, veo que en este grupo solo uno está, tiene la cámara encendida. Como les repetí al inicio de la clase, es un requisito que tengan la cámara encendida. Parte de los requisitos que pide aquí el corporativo, ¿verdad? Necesito que ustedes estén mostrándose en la camarita. Vamos a ver cómo va. Para poder compartir no permite. ¿El qué? ¿Compartir what? La presentación. O al menos la imagen para poderla compartir y verla acá. No sé si se puede. Vamos a ver. Esta. ¿La pueden ver ahí? Díganme si la ven. Ahorita no. Permítanme, pues. Le voy a dar compartir. Ahora sí. Ahora sí. Sí, gusta desde esta casa, lo puedo decir. Ya lo tienen entonces. Call of Duty, no worry. Vamos a ver, entonces me vas a decir el primero y ya está. Not take to answering. No go to school. Ajá. El segundo no te lo escuché. Repeat, please. No worry too much. Do not. Acuérdense que tienen que usar el do. Ah, okay. Acuérdense, okay. Ajá. Tienen que usar el do not. No te preocupes mucho. Entonces, aquí vamos. Five, listen, teacher. Hello. Five, listen to relaxing music. Okay. Take two aspirins, dice. ¿Así la tenía? ¿Así la tenía? No. Take two aspirins. Number four. Go not go. Ay, usted me dice cuánto va a ser en total, ¿eh? Don't go. Ahí sería don't go to school. Ajá. Sí, ahí. Ajá, ahí en la entrada. Do not go, la siguiente es. Ay, está bien. Listen to relaxing music. Listen, very good. Ajá. Number six. Number six. See a doctor. See a doctor. Yes. Yeah. Excellent. Number seven. No drink coffee. Do not. Ajá. O don't. Acuérdense que do siempre tiene que ir al inicio. De, yo le dije ahí. Ajá. Y la última. Do not eat any candy. Okay, very good, guys. Los felicito. Okay, vamos a ver entonces. Lograron la sala principal. Okay, good job. Ajá, correcto. Ese sería. Sí. Correcto, ahí ya tenemos resuelto ya esto. Okay, ¿me escuchan? Sí, teacher. Vaya, vamos a ver entonces. Ya tenemos la primera, ¿cómo tienen la number two? Don't worry. Do not worry, acuérdense, la estructura era do must not. Yes, do must not para hacerlo negativo. Okay, entonces sería do not worry. Number three. Aunque resolviendo las tareas, no lo agarra, sí tiene que ir a ver contraction.
Como sí, don't también worry. Don't, se puede decir don't worry too much. Se puede hacer contractado también, yes. Muy okay. Bien. Number three. Take. Take, yes. Take excellent. Number four. Take two aspirins, es la three. Ahora, no. Number four es, también no, como no. Es negativa, tendría que ser, don't go to school. No. Yes, don't. No vayas a la escuela. Qué mal consejo es ese. Bueno, pero vamos a ver. No, number five. No está enfermo. Sí, don't go to school cuando están enfermos, when you are sick. Okay, number five. Stay in bed. Repeat, please. Stay in bed. Number six. No, ahí sería listen. Listen to relaxing music. Escucha música relajante. Yes. Number six. Sí, a doctor. Sí, yes. Very good. Sí, ve a ver a un doctor. Vamos a ver number seven. Not drink coffee. Don't drink or do not drink coffee. Yes. And the last one, también es negativo. Don't. Sería don't. Don't or do not eat any candy. Okay, very good, guys. Excellent. Los voy a ver entonces en la pantalla principal. Ya regreso. Hello, aquí no hay nadie. Solo hay dos, dice. Henry. Okay, no me deja solo. Había quedado solito, mire, y no me di cuenta. Ahí va a disculpar, porque casi siempre me toca salir noche de trabajar y en lo que me muevo me toca desde el celular. Con tal de que te estés ahí prestando atención y trato de agarrarle el hilo rápido. Ok, vamos a ver, ¿entendiste más o menos de qué era la actividad de los imperatives? ¿Hiciste alguna oración? La anterior sí la entendí del rellenado. Ok, ahorita pero te acabas, sí, no. Te acabas de conectar, hoy a rato estás conectado. No, unos 10, 15 minutos quizás. Ah, pues sí, con razón. Entonces, bueno, vamos a volver entonces allá para dar un feedback entonces. Vaya, bien. Vaya, está bien. Ok. Vaya. Lo había pasado aquí, ¿verdad? Hola. No había pasado aquí, ¿verdad? No. Jacqueline, Olga, Jennifer. No, teacher. La camarita, necesito ver that you are there. I need to see you. Okay. Vamos a ver. Did you finish? Yes. Ok, vamos a ver. Help me, please. Me van a ayudar. En la number two. Ay, ya se la Not worry too much. Do not worry too much. Very good. Number three. Number three. Cecilio. A ver. ¿A quién le tocó la number two? Ok, apresurémonos. Take two aspirins. Toma dos aspirinas. Number four. Don't worry too much. Don't worry too much. Number four, les dije. Yes, ya vamos con la cuatro. Don't go to school. Don't go to school. Number five. Number five. Listen to relaxing music.
Listen to relaxing music. Very good. Number six. See a doctor. Yes. And ahí sería negative. Don't drink coffee. Don't drink coffee. And the last one también es negativa. Sería don't eat any candy. Very good, guys. Ok, entonces vamos a volver a la pantalla principal para que le puedan, si quieren, tomar una fotito ahí a las respuestas. Creo que ya me falta. Ok. ¿No pasó aquí, verdad? ¿No pasaba acá? Hola. ¿Ya pasé aquí? Sí, ya entró. Yo sí, cuando entró. No, no ha pasado. ¿No he pasado preguntándole? No, preguntándole. A ver, ¿sí? Las respuestas entonces. Díganme la número, number two. En la que usted dio call. La primera ya se las había dicho. Call a dentist. Number two, ya se las puse ahí, le di la pista, es don't worry too much. No worry too much. Ajá. Number three, ¿cuál sería? Take two aspirin. Take two aspirin, very good. Number four. Not, by alguien más. Do not, negativo, don't o don't go to school. Acuérdense, la estructura les dije do not o don't para hacerlo negativo, ¿yes? Number five. Yes, affirmative. Listen to the relaxing music. Yes. Y esta otra es. See a doctor. Yes. Las últimas dos son negative. Y tenemos que usar siempre el do o don't. Yes. Entonces, ¿qué haría? Don't drink coffee. Yes. And. Don't eat any candy. Excellent. You did a great job. Muy bien. Entonces vamos a regresar a la pantalla principal para terminar ya. Ok, bueno, hello, ya regresé, vamos a ver. Entonces, hicimos ya la actividad, espero lo hayan comprendido bastante bien. Este día hay para la sección number 2.9, hay un knowledge check. Entonces, esto se parece, es muy similar, ¿verdad? A lo que les puse ahí. Ustedes van a tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que aprendimos hoy para que puedan hacer estas. Aquí van a seleccionar una opción nada más. El imperative correcto, ya sea que esté en affirmative o en negative. ¿Ok? Vamos a ver acá cuál otro. Improve your health. Nos hace falta ver este videito. Lo vamos a ver y al final pide otro knowledge check acerca del video. Vamos a tratar de verlo este para finalizar. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for main ideas by reading and discussing an article about how to improve your. No está transmitiendo pantalla. Hola. No está compartiendo pantalla. Ah, okay. Miren, thank you for telling me. Otra vez se me da esto. Ok, ahora sí lo tiene que ver. Vamos a ver. Hi everyone. In this class you'll develop skills in scanning and reading for main ideas by reading and discussing an article about how to improve your health. 10 simple ways to improve your health. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. 1. Eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning.
Bueno, aquí dice que hay 10 simples pasos para mejorar su salud. Primero tenemos el eat breakfast, dice. Number two, go for a walk. Number three, floss your teeth. Number four, drink 8 cups of water every day. Number five, stretch for 5 minutes. Number six, wear a seat belt. Number seven, do something to pardon, to challenge your brain. Number eight, protect your skin. Number nine, get enough calcium. And 10, take a time out, a break of about 20 minutes. Entonces, estas son 10 maneras para que ustedes puedan mejorar su salud. La primera, ¿cuál sería? Traducción, please, eat breakfast. Desayuno. Comer el desayuno. El desayuno que sea bastante nutritivo, ¿verdad? Y breakfast gives you energy for this, for the morning. Go for a walk. What is the meaning of go for a walk? Salir a caminar. Ya yes. Caminar. ¿Eh? Three, floss your teeth. Lavarse los dientes. ¿Eh? Floss. Sí, mi. Floss. No, okay. Brush es lavarse. Brush. Y floss es hilo dental. Ajá, usar el hilo dental, ¿yes? Floss your teeth, ¿ok? Vamos a ver, number four, drink 8 cups of water every day. ¿Cuál es el número que tenemos? Toma 8 tazas de agua al día. 8, tomar dice 8 vasos o copas de o tazas de agua. Agua cada día. Number five, stretch for 5 minutes. Stretch. Yes, for 5 minutes. Number six, wear a seat belt. Para ir seguros. Para ir bien seguritos. Wear a seat belt. Colocarse el cinturón. Yes, colocarse el cinturón siempre que vayan a salir de sus casas. Number seven, do something to challenge your brain. Ahí lo pueden ver. ¿Qué está haciendo? Como un crucigrama. Hagan algo ejercicio, para que, ejercicio ajá, mental. Ejercicios mentales para mejorar el cerebro, ¿verdad? Protect your skin. Siempre protege la piel de los rayos UV. Siempre son dañinos y pueden dar cáncer en la piel. Number nine, get enough calcium. Tomar suficiente calcio. Tomar suficiente calcio. Ajá, tomar suficiente calcio. And then, take a time out or a break of about 20 minutes. Tómense un tiempo libre. Tiempo fuera, cuando le dicen, el árbitro le dice, tiempo fuera, es time out. De 20 o, ajá, o un break, es un descanso de 20 minutos. Very good, guys. Vamos a ver. Después de esto... Take a time out. Something different. For example, okay. Get up and... Bueno, entonces, al final aquí aparece de la sección, está el otro knowledge check. Espero ya estén avanzando en esto, porque recuerden que necesitan el 80% de completar las actividades para que puedan pasar el módulo. Y no sé si tienen más preguntas hasta el momento. No, do you yet. Have questions? No? Do you have any doubts? I don't have a question. Okay. Right now. Espero que estén avanzando y, como les digo, avancen todo lo que puedan. Si tienen un chance libre, avancenlo también. Si tienen preguntas sobre alguna actividad que ya han pasado al otro módulo, también avísenme, yo les puedo ayudar ahí, ahí estoy en WhatsApp. Y si necesitan la diapositiva de hoy también, se las puedo enviar al grupo. Recuerden que en la lista de YouTube también está la clase, ahí donde la pueden ir a ver. ¿Ok? Do you have any questions so far? A mí solo dos secciones me falta para terminar. Ok, mientras más rápido lo hagan, mejor.
Así tienen que ir avanzando, porque si no se les va a hacer, ay, se les va a acumular. Y espero que vayan avanzando poco a poco. Ya por lo menos, si ya estamos en viernes, ya por lo menos ya tendrían que haber terminado esta sección 2. ¿Ok? Espero si no lo han hecho, lo hagan durante el fin de semana, si tienen libre, ¿verdad? ¿Okay? Yo terminé, yo tengo hasta la sección 3 terminada ya. Hasta okay, con el examen. Y el midterm también ya lo hiciste. Ok. Sí. Okay, solo me falta la 4 y la 5. Ok, muy bien. Yo bueno, igual. Si les surge alguna pregunta del midterm, no lo entienden, me preguntan, ahí voy a estar yo por cualquier cosa, ¿ok? Si no les parece algo, ¿yes? Si no tienen okay. más dudas, okay. entonces nos vemos hasta el lunes, ¿ok? See you okay, teacher. Until next okay. Monday. Thank you. Take care and have Thank a good you. Night. Thank you. Thank Goodbye. Goodbye, miss. Goodbye. Goodbye. See you Bye. Monday. See you on Monday. Take care. See you Monday. Bye. You too. Bye-bye.